Poca duda cabe de que este partido ocupa un lugar especial en el aire. Y eso se percibe en la afición, que se nota que llevaba tiempo esperando este gran día. Sin duda, es el escenario perfecto para todos. La expectación crece. Los decibelios van en aumento desde las gradas. ¡Y dispara a portería! En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puede desaprovechar. ¿Verdad que no? Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! No se inmuta al recuperar. ¡Y tira! Hakimi. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego. El luminoso marca 1-0. Consigue conectar el pase. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Tchouaméni. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Y el árbitro dice que es saque de portería. Tchouaméni. Cambia el juego a la izquierda. La ha dirigido de maravilla. ¡Chuta! Ha ido al límite en esa jugada. Eso es, sabía lo que tenía que hacer. La Roma va a lanzar el córner. Es el primero. La toca en corto. ¡Lanzó! ¡Le pega a portería! La juega por bajo. ¡Tchouaméni! Una buena oportunidad de contraatacar. Busca un buen desmarque. ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo. Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, Con esa profundidad y velocidad, te despachan en un visto y no visto. Mira que duele, conceder un gol antes del descanso, mira que duele. Pero el balón ha acabado en las mallas antes siquiera de organizar la defensa. Ha sido fugaz e impactante. ¡Oportunidad de remate! Y aquí va su segundo córner de hoy. Otro más, mientras... ¡De cabeza! Saca ese balón. Se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los... Banda derecha. Sacarán desde la línea. Vinicius Junior. Ese balón no va a llegar a su destino. Pases precisos y firmes. El nivel de intensidad, os digo, es estupendo. Se nota que los dos equipos van a por todas. Ese pase no ha salido limpio. Me parece que no. Ese balón no va a llegar a su destino. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que...
Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Pues acabamos en empate. La afición no debe estar muy satisfecha. Me parece una pasada que ninguno de los dos equipos haya visto una tarjeta hoy. Eso no pasa a menudo. Maldini, ¿cómo has visto el partido?